encuentros entre entidades de salud y gestores territoriales. Estimado aprendiz, los equipos territoriales son los encargados de preparar y facilitar los encuentros entre las diferentes entidades territoriales de salud y los gestores del Ministerio de Salud y Protección Social. A continuación, se presentan sugerencias para la preparación de estos encuentros. Es necesario convocar con suficiente anticipación a los diferentes actores que estarán en ese encuentro para así asegurar la asistencia. Además, se debe informar cuáles son los objetivos y la metodología a adelantar. A su vez, hay que tener en cuenta el desplazamiento hacia y desde el lugar donde se adelantará la reunión. Se deben establecer las presentaciones que serán prioridad en la reunión. Cada una deberá ser expuesta por los grupos territoriales que formen parte de las ponencias para que se tenga claridad acerca de los papeles de socialización y las prioridades que fueron identificadas al interior de cada grupo. El proceso que se realizó por los actores sociales podrá presentarse de diferentes maneras: videos, fotografías, dibujos, mapas mentales, narrativas, cuentos, canciones u otras formas que faciliten el diálogo. Es necesario que se tengan en cuenta las características de la infraestructura donde se adelantará la reunión y así asegurar que se cuente con un ambiente amable, tranquilo y neutral para todos los actores participantes. Este hecho propiciará un clima de confianza. Se debe entender que los procesos de concertación pueden conllevar tensiones y conflictos relacionados con los intereses de los actores sociales que participen en el encuentro. Por eso, es necesario que se reconozcan las características históricas de toma de decisiones sobre asuntos públicos del territorio, las características de los actores, su implicación y sus niveles de influencia. Es importante que el equipo territorial se prepare para la facilitación del encuentro, de tal manera que fomente relaciones respetuosas en un plano horizontal entre los diferentes actores. Así se podrá crear durante el encuentro un verdadero diálogo de saberes y una concertación en medio de un clima de confianza. Para el manejo de actores sociales en representación de comunidades para la toma de decisiones, es necesario que se establezcan metodologías sobre cómo afrontar los procesos de discusión y argumentación de cada una de las propuestas de dichos actores. Se deben contemplar las diferentes alternativas que se tienen al momento de presentar una ponencia. Para esto es necesario que se identifiquen las medidas de las objeciones que se tendrán en cuenta para que el manejo del grupo se dé con tranquilidad y naturalidad. El primer paso es contar con la mayor cantidad de información pertinente para cada uno de los casos que se va a presentar ante las comunidades. La base para toda técnica de objeción es la anticipación. Si se cuenta con la información pertinente sobre las comunidades y sobre los posibles peros que se puedan presentar, es más fácil ponerlos sobre la mesa y aplicarlos. Para cada objeción presentada se debe preparar una argumentación. Es necesario dar el espacio y el tiempo que se requiera a los actores sociales para exponer sus argumentos. De ser posible, no se deben interrumpir para evitar confrontaciones.